estos pozos que lo he visto es de 10 metros profundidad. No tienes agua. Este es un sistema muy antiguo. Para traer el agua de las montañas de allí, de donde viene, son todos estos pozos que lo he visto, todos estos montículos que lo he visto, estos pozos están todos conectados. Esta es una línea. Esta es una línea, según dos líneas, tienes diferentes que fue introducido aquí en el siglo XI para traer el agua de las montañas. Cerca de las montañas, el agua freática o el agua de la primera subterránea para haber alimentar al pueblo de para alimentar las palmeras, ¿sabes? Prácticamente la gente no cosas, no bombas, no tecnología como hoy. De todos los caballos, la zona de donde las montañas hay más. Ahora la gente que está excavando sus pozos con perforadas o con motores de amplia profundidad y hacer irrigación con panos solares, con motores de irrigación. Hay también variedad de líneas aplicadas en el motor.